años tiene este negocio? Y ya va para 31 años. Uh-huh. ¿Y pues qué nos puede contar sobre la historia del almacén, de su historia acá en el barrio? No, gracias a Dios, todo bien en el negocio. Y el barrio, siempre las necesidades que siempre están presentes en el tema del agua, la defensa. Uh-huh. O sea, acá no parece que Colatini no existe. Uh-huh. O sea, acá lo que faltaría es el tema de agua y la defensa. Uh-huh. Es lo principal, que acá cuando hay creciente grande, el río pasa por acá enfrente. El río corta, pasa la defensa por el río, pasa, corta acá enfrente. Uh-huh. Y es que lo esencial que faltaría es eso. ¿La defensa le hace falta mantenimiento o elevarla un poco más? Y elevarla un poco más. Mantenimiento y elevarla más. O sea, sacando el nivel que hay acá, faltaría como un metro más arriba la defensa. ¿Cómo se llama este negocio? Estela Marí. Es la protectora de los navegantes. ¿Esto tiene marineros. Que ver con el vínculo que tiene Colastines Sur con la actividad portuaria? Sí, por eso mismo le pusimos ese nombre. La protectora de los navegantes, de los marineros. ¿Hace cuántos años que vive en el barrio? Soy nacido y criado acá. ¿Qué modificaciones vio a lo largo de los años? Y que entonces avanzó en la gente, en los vecinos, avanzó todo, o sea, se llenó todo esto. Porque antes usted miraba para el fondo y era mucho terreno vacío, baldío, ahora todo lleno. O sea, quiere decir que Colastines crece. ¿Crece en gente, pero no crece en servicio? Eso, lamentablemente eso sí. Gente que crece un montón, pues ya el lugar no es más nada, acabo como para así armar otra casa o algo así, está todo ocupado. Pero en asunto de servicio no pasa nada acá. El agua está acá nomás, en la guardia está el agua. O si no, se puede tomar de acá del río, pero no. Se ve que hay algo que no le conviene.